Operaciones. Te estás acercando al corazón de la máquina. Los visitantes de la guarida de Minerva no pueden acceder al ala de operaciones del computador central de Raptor. Sigma, muestras tanta lealtad hacia un traidor demostrado. ¿Qué es Porter para ti? ¿Una cómoda excusa para interferir en mi trabajo? ¿O algo más? Admito que tengo curiosidad, aunque no tanta como para dejarte vivir. Pirateada debería mantener sus torpedos a raya. A ver qué encuentras.
logrado contactar con Charles Milton Porter en la guarida de Minerva. El intercambio ha resultado muy productivo. Está claro que Rapture no es el lugar adecuado para continuar con mi investigación. Porter dice que se encuentra la manera de regresar a la superficie con toda la programación de su equipo central. Sería capaz de reconstruir la máquina y podríamos trabajar en una cura. He localizado a una serie alfa para que le ayude. Sujeto Sigma. Tengo que volver a la superficie. Si Sigma cumple su misión en la guarida de Minerva, la cura para la maldición del Adam está próxima. Solo es cuestión de tiempo. ¿Funciona? ¿Fuerza adicional? Sí, ahora veo más. ¿Quién necesita Porter con esta maravilla? Una mente que hace el trabajo de dos, de diez, con la ayuda del pensador, de mil. El juguete de Porter ha cumplido su cometido. La máquina ha hablado, Ryan ha escuchado y finalmente el pensador es todo mío. Adiós, viejo amigo. Tranquilo, tu creación está en las manos adecuadas. Thank you.
¡No tiene que mirar! ¡No sabrá que está aquí! Oye, Félix, me han dicho que Porter está muy contento con la nueva rutina de cálculo de trayectorias. Ya sabes, en la que trabajamos 6 meses. Y tú te atribuiste todo el mérito. Oh, ahora que me acuerdo, si estás buscando la llave de tu nuevo despacho, quizá deberías mirar en la Circus of Values del pasillo. Espero que tengas suerte, gilipollas. ¡Valios!
continuando entrada de datos sonoros en la base de datos del pensador. Sujeto, Pearl Porter. Quiero decirle a la grabadora cómo nos conocimos, Milton. Vale, claro. Yo trabajaba en el restaurante de mi familia. Las clases acababan de empezar y una mañana entró un universitario. Lo primero que vi fueron sus ojos. Se sentó y pidió panceta, huevos y café. Era tímido, pero charlamos un poco. Venía a desayunar cada mañana y siempre pedía lo mismo. Le dije a mi madre, debe de encantarle cómo cocinas. Ella me dijo, no viene por la comida, cielo, sino por ti. Un año después, estábamos casados. El fondo marino en el exterior de la guarida de Minerva es un cementerio de máquinas. Con un poco de suerte encontrarás allí la baliza que necesitamos. No debo perder de vista a Porter y a su máquina pensante. Hay más de una forma de acabar con los rivales. Y sospecho que ahora Fontaine aspira a dominar el mercado informático. Cada hora que ese artefacto invierte en procesar código genético para Fontaine, mi ciudad se acerca más a la disolución. Y si se demuestra que Porter es su cómplice... Bueno... La máquina es una maravilla. De un valor incalculable. El hombre puede llegar a ser obsoleto. Un inútil ha metido el dedo en el enchufe. Para salir por la esclusa tendrás que cortar el circuito de alguna manera. La tecnología de la guarida de Minerva mantiene Rapture en funcionamiento. La ley castiga cualquier manipulación de los ordenadores.
He encontrado la forma de reprogramar una baliza de batisfera para interferir los torpedos de LAMP. Pero necesito acceso a una batisfera, y Porter tiene la única de la guarida bajo llave en su muelle privado. ¡El muy hijo de perra! ¿Por qué hace eso? Hacemos que funcione todo. Los cerebros de esos bots y de las cámaras es cosa nuestra. La navegación automática de las batisferas, el cálculo genético para nuevos plásmidos, incluso regular la presión del agua para que este sitio no se convierta en una pecera. Todo lo hacemos desde el computador central de Rapture, aunque no se valora. Lo más gracioso de vivir en la ciudad del mañana es que nadie lo aprecia. Busca una batisfera derribada. Todas tienen una baliza que podría servirnos.
Ponte cómodo, Sigma. Muy pronto tú también estarás oxidándote aquí, entre la chatarra, usado por Porter y arrojado a la basura. Eso servirá. Lleva la baliza a la consola central del ala de programación. Ese cabrón paranoico de Wall hizo que la instalasen en su oficina. ¡Sorpresa, Sigma! ¡Hola! ¡Una prohibida! ¿Eres tú? ¡Oh! ¡Fuera del equipo! ¡MP! ¡Imposible!
cosas y amaneceres son ángeles. Te pondría cintas y lazos. Un ángel y dos rondas. ¡Tiene la rueda de pierdo! ¡Lo sé! ¡Sí! 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 Eres tú. Vamos a volar.
voy a leerte la predicción de la máquina. Sigma entra en la guarida de Minerva. Encuentra hostilidad. Sigma entra en las cámaras de Wall. ¿Lo ves? ¡El pensador me ha elegido! ¡No le importa lo que hice! De pirateo desde aquí. Un momento. Eso debería bastar. Espero. Si el pirateo ha salido bien, ahora tienes en tu poder un interceptador de señales casero. ¿Con los torpedos de Sofía Lam? ¡Ja! Te llena la cabeza con absurdas visiones de libertad. Yo puedo proporcionarte preocupaciones más inmediatas.
Muy bien, ya puedo sentir la luz del sol. Falta imprimir el código de la máquina desde el procesador central del pensador para que pueda llevármelo a la superficie y empezar la reconstrucción. El acceso al núcleo del ordenador está al otro lado de operaciones.